para mí era muy interesante decir que en Upala no existía la xenofobia, porque en Upala, de una u otra manera, la población es mayoritariamente nicaragüense, y si no son migrantes de primera generación, lo son de segunda o de tercera. Pero más allá de eso, me di cuenta de que sí existen elementos todavía vinculados a la xenofobia. Tal vez no tan fuerte como puede ocurrir en el cantón central, ¿verdad? En lo que es la zona de San José, Cartago, etc. Pero todavía hay situaciones muy marcadas, sobre todo a nivel institucional. Bueno, Senderos surgen en Costa Rica hace alrededor de 12 años en San José, con el interés de abarcar un poco lo que tenía que ver con derechos humanos, sobre todo con población migrante nicaragüense, trabajando sobre todo en temas de liderazgo, temas de violencia, vinculados a la violencia, temas de derechos humanos, el tema de la documentación, sobre todo información en ese momento que hacía mucha falta para qué hacer en caso de para llevar el procedimiento de regularización, pero también en los temas de reconocimiento y de validación de derechos, sobre todo a nivel laboral. El término transfronterizo es un término que muy pocas personas lo manejan, digamos que se está acuñando. Lo referimos a aquella población que está en la frontera, pero que tiene en su haber una relación que va más allá de una relación comercial o de servicios, sino que es una relación que parte desde lo cultural, una población que tiene un mismo origen, que comparten intereses. Por ejemplo, nosotros acá nos recibimos los aportes de la cultura, de la economía, de la parte de Nicaragua. Igual Nicaragua recibe nuestros aportes. ¿Por qué? Porque las personas de esas comunidades, estamos hablando de una línea pequeña de 2 kilómetros, esas personas, por ejemplo, las de Nicaragua, vienen acá a trabajar, pero acá consumen, acá producen, acá generan movimiento económico. Nosotros vamos allá. Algunas personas tienen fincas en ambos lados de las fronteras. Allá cultivan, allá producen, allá consumen y allá tienen, dan posibilidades de empleo a las personas. En el caso propio de Upala hay una característica muy particular, y es que Upala tiene sus fronteras, sus límites norte con la parte sur del lago de Nicaragua, propiamente con 9 comunidades que conforman la llamada costa sur del lago de Nicaragua. Y estas comunidades, vía terrestre, no tienen comunicación con el resto del país de Nicaragua, sino que tienen que salir por el río, a salir al lago de Nicaragua para poder vincularse con la cabecera municipal. Entonces, hablamos de 40 años atrás, la población que radicaba en esta franja tenía su vínculo con Upala. Con el tema de la documentación, lamentablemente muchos nicaragüenses no pueden hacer el acceso correspondiente a los servicios. Entonces se marca y se estereotipa que por ser nicaragüenses no tenemos documentos, por ser nicaragüense tenemos bajo nivel de escolaridad. Y para mí una de las cosas más duras que yo vine a encontrarme con todo, y que yo me sentía tan feliz en Upala, porque decía, en Upala no hay xenofobia, fue el comentario que una vez una funcionaria de la caja me hizo, y es que me dijo de que se asustó de que yo le dijera que era nicaragüense, y me dijo, pero vos hablas bien. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Entonces me dice, sí, es que los nicaragüenses no hablan bien, y vos sí hablas bien, entonces yo no creo que seas nicaragüense. Entonces yo le dije en ese momento que, al igual que en Costa Rica, Nicaragua era un país multiétnico, y nosotros tenemos, dependiendo de la comunidad o de la zona de donde somos, tenemos uno u otro acento, al igual que ocurre en Costa Rica. No es igual un poblador de Guatuzo, un malecu, por ejemplo, a hablar con alguien de Cartago o alguien de Cotobruz.
nunca hablamos igual y fenotípicamente tampoco somos iguales. Cada uno tiene características que lo identifican. En el caso de Opala, fue muy fructífero que el proyecto era el Programa Conjunto Juventud, Empleo e Inmigración, y a través de ellos las chicas y los chicos del cantón pudieron, por un lado, en el caso de las y los migrantes, establecer la comunicación para poder traer sus documentos, pero también en fortalecer las capacidades en cuanto al liderazgo, eso se ha trabajado mucho, de la comunicación asertiva, del trabajo en equipo. También estamos trabajando lo que es la parte de prevención de violencia basada en género desde el modelo ecológico. Hemos estado participando también porque se busca que los jóvenes tengan la capacidad de participar activamente en actividades comunales y en actividades de gestión social, comunal e institucional. Por la lejanía, por la cuestión económica, las chicas y los chicos se encuentran con la gran barrera, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a los prejuicios y estereotipos que aún persisten en nuestra sociedad. Pero en ese sentido es que hemos venido trabajando un poco, abordando estos temas, estableciendo también enlaces entre las jóvenes y los jóvenes con las instituciones para que ellos puedan ir conociendo y reconociendo cuáles son las opciones que tienen.